Un pueblo que es del diablo, que es el mundo entero, y hay un pueblo de Dios, del nuevo pacto, redimido por la sangre del Señor Jesús. Que ha creído en el Señor Jesucristo por la fe y se ha bautizado, pasa a cena, es el pueblo de Dios. Amén. Vamos a leer la palabra de Dios, Salmos 125. Que tiene su Biblia, su Biblia, el que no tiene, es 25, versículo 1 adelante. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre. Porque no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos, no sea que extiendan los justos sus manos a la iniquidad. Haz bien, oh Jehová, a los buenos y a los que son rectos en su corazón, mas a los que se apartan tras sus perversidades, Jehová los llevará con los que hacen iniquidad. Paz sea sobre Israel. Amén. Oremos. Comienza así: gloria, gloria, gloria a Dios. Glorioso Dios y Padre Celestial, Dios de los cielos y la tierra. Te damos gracias por tu palabra. Bendice a todos, Señor. Bendice a los oyentes de la radio también. Abre, Señor, su entendimiento. Abre su corazón para que reciban la palabra de Dios con gozo, con alegría, y se conviertan a ti, Señor, la única esperanza de vida eterna, la única esperanza de protección, mi Dios, en el nombre de Jesús. Reprendo demonios, reprendo espíritu demonio, salgan demonios, salgan, salgan en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Tomen asiento. Aleluya. Gloria al nombre del Señor Jesús. Un fuerte aplauso para el Señor. Aleluya. Alábale, alábale al Creador. Aleluya, aleluya. Gracias, Señor. Gloria al Señor. Dios protege a su pueblo. Si usted todavía no es pueblo de Dios, venga a los pies de Jesucristo para que sea pueblo de Dios. Jesucristo te va a perdonar tus pecados y te va a santificar, a justificar, para que seas hijo de Dios, seas pueblo de Dios. Sin Jesucristo no es pueblo de Dios. Gloria al Señor. Y si tiene un Jesucristo de que es un ídolo, peor todavía. Ahí el diablo te está engañando con un falso Cristo, para que creas en ese falso Cristo y te vayas para el infierno. Y a su nombre, a su nombre. El Cristo verdadero está en el cielo, sentado a la diestra de Dios Padre. Aquí está en espíritu y en verdad. Aquí está el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, en la iglesia Pentecostal la cosecha. Gloria al Señor, y por eso acontecen los milagros, sanidades, porque Dios está con nosotros. La palabra de Dios dice en San Juan 14:23, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Ese es el pueblo de Dios, que Dios lo protege. Y aquí está hablando, Dios protege a su pueblo. Amén. Gloria al Señor. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión. Aleluya. Que no se mueve, sino que permanece para siempre. Aleluya. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo. Jerusalén tiene montes alrededor de ella, de la ciudad de Jerusalén. Y Jerusalén, la ciudad. Aquí está también Jehová a todo su pueblo. Ya, porque ahora no es solamente Jerusalén ni Israel, sino ahora son todas las naciones gentiles donde Dios tiene pueblo que le busca de todo corazón. Amén. Y eso está escrito también aquí en Isaías 65. Ahí dice que habrá un pueblo que no invocaba a Dios, pero lo va a invocar y Dios le va a escuchar. Y eso somos nosotros, hermano. Y el que escuchaba, al que Dios le escuchaba a Jerusalén, le dice, extendí mis manos todo el día, pueblo rebelde, pero no te volviste a Dios. Israel estaba en rebeldía, en apostasía, y sí, en apostasía, pero un día el Señor va a salvarlo. Es el milenio, y el milenio, el Señor es para que Israel se salve.
pero naciones gentiles ya no habrán más. Ahora es el tiempo de los gentiles, que el gentil tiene que, escuchar la palabra de Dios, aprovechar la oportunidad de gracia que Dios da para que venga el Señor Jesucristo y se salve. Pero esto se va a terminar, esta gracia, esta salvación, esta iglesia pentecostal cosecha se va a terminar. Porque está escrito en Isaías 17:11 que la cosecha será arrebatada en el día de la angustia y el dolor desesperado. Y eso es lo que hay, porque ya estamos en tiempo del fin. La gracia de Dios se va a terminar. El fin del mundo viene. Y a su nombre. Gloria al Señor. Dice la palabra de Dios en el versículo 3, porque no reposará la vara de la impiedad. ¿Cuál es la vara de la impiedad? El diablo. Aleluya, si usted supiera el diablo lo que hace. Aleluya. Por eso yo siempre le digo, conozcan primeramente a Dios, porque algunos, dice Pablo, no conocen a Dios. ¿Cuál no conoce a Dios? El que peca, no conoce a Dios. Aleluya, ese no conoce a Dios. Habla de Dios, pero peca. Eso se llama no conocer a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo, dice. Gloria al Señor. Y también hay que conocerlo al diablo. Usted quiere ser salvo, tiene que conocerle al diablo cómo trabaja, cómo es su astucia del diablo. El diablo trabaja diariamente el cristiano. Hay cristianos que se enferman, pastor, y estoy enfermo. ¿Por qué está enfermo? Porque muchas veces se impacientan o tiene algún enojo con alguien y no hace lo que la Biblia dice. El apóstol Pablo dice, gloria al Señor, airaos, pero no peques, ni se ponga el sol sobre vuestro enojo. Yo me airé, tuve un disgusto conmigo mismo, con mi familia, con alguna persona. Entonces, antes que termine el día, antes que el sol se oponga, yo doblo mi rodilla y le confieso al Señor, Señor, he pecado, me he airado, he tenido enojo. La palabra de Dios dice que no nos enojemos, que el enojo reposa en el seno de los necios. ¿Quién vive? Así dice la palabra de Dios, ¿te crees o no? No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Y muchos que son aleluya, no conocen, se enojan y después vienen, ah, pastor, me enfermo, le oro, no me sano. ¿Por qué? Porque el Señor te está disciplinando, te está purificando para que entres a la vida eterna. Te has enojado, pero no te has reconciliado con Dios. Y el diablo te acusó y pide permiso y te ataca. Porque la enfermedad la pone el diablo. ¿Quién vive? Pablo dice, no te apresures a enojarte, no te enojes. Aleluya. Gloria al Señor. Deje a las personas tranquilas, colaboradoras. Está escuchando la hermana la palabra de Dios. Sea sabia. Ahí también el diablo trabaja. Ayer tuve que llamar la atención a una hermana Rosita Damián. Yo salgo y una visitante estaba ahí escuchando la palabra de Dios. El hombre de Dios está predicando. Y la Rosita también va y le toca el hombre para que se pase más adelante unas dos bancas. Pero si está escuchando la palabra de Dios, ¿y quién es ese interesado para que no escuche? El diablo. Usted no haga instrumento del diablo, usted hacía instrumento de Dios. ¿Quién vive? El diablo perturba, ahí está perturbando. La hermana está mirando su Biblia, está escuchando la palabra de Dios. Y la otra, como tiene mayor concepto, piensa que se ha dormido, pues la hermana está dormida. ¿Quién vive? Aleluya. La Biblia dice que hay que andar como sabios y no como necios, redimiendo bien el tiempo porque los días son malos. El apóstol Pablo dice, airaos, pero no peques. Ni se ponga el sol sobre vuestro enojo, eso apréndaselo, grábeselo y practíquelo. Y luego dice, ni le des lugar al diablo. ¿Cuándo le da lugar al diablo? Cuando usted no hace lo que la palabra de Dios dice. Se airó, pero no se reconcilió con Dios antes que termine el día. Y después viene una enfermedad, pastor, me molesta por acá. Y oro y no me sano. ¿Por qué no se sana? Porque el Señor te está purificando.
Gloria al Señor. Si usted no comete nada, gloria al Señor, entonces el Señor dice, yo soy Jehová tu sanador. Ninguna enfermedad de la que envía los egipcios te voy a enviar a ti. Si oyes atentamente la palabra de Jehová y la pones por obra y guardas todos sus mandamientos y das oído a su palabra, ninguna enfermedad de la que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Aleluya, ¿quién vive? Pero cometemos algo, entonces, como Dios quiere salvarnos, nos manda la disciplina, porque aquí dice, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, porque Dios al que ama lo disciplina. ¿Para qué lo disciplina? Para que no se pierda, pues. Aleluya, a los bastardos que no lo disciplinan. El bastardo hace cosas de impiedad, cosas terribles, y no le pasa nada, y prospera. ¿Cuándo lo va a disciplinar? Cuando se murió, ahí viene el juicio. Y ahí se va a lamentar eternamente, y Dios no quiere que su pueblo padezca eso. Por eso aquí dice la palabra de Dios, porque no reposará la vara de la impiedad. No reposará para hacer daño al pueblo de Dios. Gloria al Señor. No reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos. Los justos son los que estamos caminando a la vida eterna. Pasamos cena, tratamos de andar lo mejor posible en la presencia de Dios, porque Dios está mirándonos las 24 horas del día. Y a su nombre. Y luego dice, no sea que extienda a los justos sus manos a la iniquidad. Por eso sí nos guarda. Aleluya, Él nos guarda, nos cuida. No sea que extienda los justos. Justo es el que aceptó al Señor Jesucristo, se apartó del pecado, se bautizó, pasa cena, se congrega, se dedica a trabajar y hace las cosas con justicia. Aleluya, no miente. Gloria al Señor. Aleluya. No hace cosas indebidas. Aquí hay justos que no son justos. No solamente aquí, en diferentes iglesias. De la iglesia de la cosecha estoy hablando, ¿ya? No todos son justos. ¿Cómo se le conoce a uno que no es justo? Primeramente, hay algunos hermanos que comienzan a llamar a hermanas que no conocen con su celular y las perturban a su hermano. Y muchas las hacen caer. Yo escucho siempre, fulano de tal se llevó a la hermana fulana de tal. ¿Cómo se comunicaron? A través del celular, el Facebook, no sé qué más hay. Y comienzan a hablarles. Pero Señor, aquí una hermana también me ha dado queja. Y me dio lo que le había escrito el hombre. Es uno de Cajamarca. ¿Usted lo conoce a esa persona? No, pastor, yo no le conozco. Gloria al Señor. Y cuando dejó de molestarle, cuando la hermana dijo, esto le voy a decir al pastor. Y me lo dijo. Y ahorita ya está bloqueado. Porque esa persona está acostumbrada a eso, a la impiedad. Es un justo, pero fue tomado por la impiedad. Es lo que dice acá. No sea que extienda a los justos sus manos a la iniquidad. Esa es parte de la iniquidad, la fornicación, el adulterio, las borracheras, las malas palabras, los chismes. Hay algunos que son chismosos. Le mandan WhatsApp a una persona para enterarse qué dice fulano de tal, qué dice fulano de tal, cómo están por allí. Chismes. Los chismes son iniquidad. ¿Quién vive? Y son obra del diablo. La Biblia dice, no seas chismoso. Aleluya, ¿quién vive? Y es lo que nos dice acá, no sea que extienda los justos sus manos a la iniquidad. Usted que ya aceptó al Señor Jesucristo, que está pasando cena, no extienda sus manos a la iniquidad, al pecado. Gloria al Señor. Aleluya. Cualquiera que llame a una hermana, a un hermano sin conocerle, va a quedar disciplinado 3 meses.
Y si con esa llamada llega a consumarse el pecado de fornicación o adulterio, va a ser castigado 3 años. ¿Ya? Y si insiste, queda fuera de comunión simplemente. Ya, hay que cortar eso, porque a través de esas redes sociales, ahora, Señor, comienzan a llamar a una, llamar a otra, o si no, hay mujeres también que llaman, por si acaso, no vaya a creer que no. ¿Quién vive? Son personas que no le conocen, pero no te conocen, o sea, te han visto, se averiguan el nombre, y hay un programa en el celular que sin saber su número se conectan, porque tienen una cosa, no sé cómo se llama, y se conecta y comienza a hablarle. Aquí una hermana, que había un hermano que estaba en Chachapoyas, en la obra. Y le hablaba y decía que estaba acá y que ya le va a venir a saludar y que no sé qué, y que tú me ves todo el día allí y no sé cuánto. Yo vivo en Chiclayo, pero también vivo en Guambos y de cuando en cuando vengo a Chiclayo. Aleluya, ¿quién vive? Y como ya le había dicho que era soltero, y la hermana de repente quiere casarse, comienzan a hablar, hablar, aleluya, y hasta que se descubrió quién era. ¿Y quién era? Un hombre casado, hermano del dirigente de la iglesia Pentecostal La Cosecha, que estaba allí colaborando juntamente en la obra de Dios con su esposa y sus hijos. Ahora está 2 años disciplinado por pervertido. Es un justo, pues, que extiende sus manos a la iniquidad. ¿Y a su nombre? A su nombre. Y por gusto le habla al hermano. La hermana Coseteo, que era casado. Aleluya. Se puso mal. Gloria al Señor. Se puso mal. Que le está mintiendo, pues. Y le está hablando que no sé qué, por aquí, para allá, mandándole fotos y no sé cuánto. Eso es pecado y delito. ¿Ya? Gloria al Señor. ¿Quién vive? Hay que respetar. ¿Ya? Si usted no se conoce, ¿por qué tiene que estarle mandando mensajes? ¿Por qué tiene que estarle escribiendo? Está bien que sea chismoso, chismosa, pero chismosé con lo de afuera del mundo. No chismosé con uno que está buscando a Dios, porque te va a ir mal. ¿Ya su nombre? No sea que extiendan los justos sus manos a la iniquidad. Haz bien, oh Jehová, a los buenos y a los que son rectos en su corazón. ¿Ya? El que hace esas cosas no es recto en su corazón. Es un hipócrita. Igual que los fariseos, los judíos, hipócrita. ¿Quién vive? Más a los que se apartan tras sus perversidades, Jehová los llevará con los que hacen iniquidad. ¿A dónde? ¿Al infierno? Gloria al Señor, le repito este versículo 5. Más los que se apartan de que del camino de Dios, conoce el camino de Dios y se apartan. Más a los que se apartan tras sus perversidades, Jehová los llevará con los que hacen iniquidad al infierno. Por eso Pablo, Pedro dice, segunda de Pedro, gloria al Señor, que después de haber conocido la verdad, de haber conocido el mandamiento de Dios, gloria al Señor, y volverse atrás, les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada al lodo. ¿Quién vive? Así compara Dios a personas que conocieron a Dios, tuvieron un tiempo y se apartan. Gloria al Señor, si usted está en esa situación, arrepiéntase, vuelva hacia Dios como el hijo pródigo y séale fiel a Dios y usted se va a salvar. ¿Ya su nombre? A su nombre. Gloria al Señor. Aleluya, porque hay oportunidad. Ahora vamos a lo que dice la palabra de Dios. Vamos aquí nomás. Hay otro versículo muy importante para usted. Salmo 128, versículo 1. Gloria al Señor. Aleluya. Dice: bienaventurado todo aquel que teme a Jehová. Ojalá todos temamos a Jehová. Y cuando tememos a Jehová, Dios nos recompensa con la sabiduría de Dios.
¿ya? La sabiduría de Dios no se puede obtener yendo a la universidad, los institutos bíblicos, nada. Unos se creen sabios porque ha ido al instituto bíblico, pero no saben nada de las cosas de Dios. El que te enseña en estos tiempos es Dios, como dice en Jeremías 31, versículo 31 adelante. Va a perdonar los pecados del hombre y la mujer, y Él mismo va a estar con nosotros y Él nos va a enseñar. Cuando nos preocupamos en leer la Biblia, en orar y tratar de hacer lo bueno. Y mucho más cuando usted procura predicar. Predique. Haga obra de evangelista. Ahora el Señor Pablo dice a Timoteo, predica a tiempo y afuera de tiempo, porque vendrán días cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que vendrán hombres conforme a su concupiscencia y apartarán a muchos de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Quién vive? Bienaventurado aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos, que anda en sus... ¿Y cuál es ese camino? Se llama Jesucristo. Él vino a enseñarnos el camino de Dios por donde debemos de andar. La Biblia dice, el que dice conocerle, debe de andar como Él anduvo. Cualquiera que dice que le conoce a Dios y no anda como Él anduvo, es un mentiroso y la verdad no está en él. Es un mentiroso. ¿Y cómo anduvo el Señor Jesucristo? Hechos 10:38, ahora su Biblia. Primeramente, Él se bautizó, ayunó 40 días y 40 noches, oró toda la noche, aleluya, y Dios lo ungió con el Espíritu Santo. Es lo que dice ahí. Gloria al Señor. Lo de las ollenas está en otro pasaje, pero yo estoy hablando que para que Jesús sea ungido con el Espíritu Santo, Él buscó el Espíritu Santo. Nosotros también podemos buscar la unción del Espíritu Santo. Para andar como Jesús andaba. Aleluya. Gloria al Señor. Él es nuestro primer hermano, que nosotros tenemos que tomar ese ejemplo para ser salvos. Así de sencillo. Gloria al Señor. Que cometemos errores, sí. Pero no hay que cometer errores deliberadamente. Hay hermanos y hermanas que pecan deliberadamente. ¿Ya? Eso hay que tener cuidado. Pecan. Gloria al Señor. Ayer tuve que decirle una palabra dura a una mujer que fue miembro de esta iglesia. Traicionó a su esposo con adulterio. El esposo ya no quiso saber nada, se divorció. Pero como la mujer vino llorando después de pocos meses, le di la oportunidad para que pase cena. ¿Ya? Y ha pasado cena, no sé cuántos meses, y luego con ese del celular ha comenzado a conversar con un hermano. Al hermano lo discipliné por eso, y ese hermano que queda disciplinado se va a donde la mujer que ya estaba divorciada y se queda en el cuarto con ella y sus cuatro hijos. En el mismo cuarto. ¿A qué se queda allí? Adulterar, pues. No se va a quedar porque va a acompañarlo. No, se queda para pecar y peca delante de los hijos. Ese es el colmo. ¿Quién vive? Ese es el colmo, pues. Eso se llama pecar deliberadamente. Hay otros que pecan porque, bueno, por algún motivo la carne le ganó. Pero se arrepiente y deja de hacerlo. A ese se le restaura. Pero el que peca deliberadamente después de haber conocido la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de hervor de fuego, dice la Biblia. ¿Quién vive? Entonces, mire cómo el diablo le engaña. No respetó a sus hijos. Tiene cuatro niños de 8 años para abajo. Y ellos duermen con ella en un cuarto. Y ahí ese cuarto lleva a un hombre que fue hermano, pero ahora ya no es hermano. Ahora es hermano de los fornicarios y los adultos. ¿Quién vive?
Increíble. ¿Qué clase de respeto a Dios y respeto a sus hijos? Que lleve a un hombre al mismo cuarto donde sus hijos duermen y ella también duerme y se acueste con un hombre. ¡Qué terrible! Verdaderamente que la maldad está multiplicada. ¡Aleluya! Ya yo le dije, usted es una mujer asquerosa, pervertida. ¿Por qué es pervertida? A sus niños allí, que está en su cuarto, les hace que prácticamente los pervierte. Porque ella no se acuesta con el hombre para dormir. No, incluso los niños están allí pendientes. Gloria al Señor. Que se acuesta con un hombre que no es su padre. Increíble. Y la mujercilla, bien, gracias. Sin vergüenza, ¿no? Sin vergüenza, inmoral. No ama a sus hijos. Si había una autoridad de verdad, esa mujer no tiene ningún derecho de tener a esos niños en su poder. Gloria al Señor, porque es una ramera. Yo en el mundo conocía prostitutas, pero las prostitutas eran más cuidadosas. La prostituta no se prostituía en su distrito, ni en su cuadra, ni en su casa. La prostituta se iba a otro lugar, a otro distrito, a prostituirse. Y se cuidaba que su familia no sepan que era prostituta. Pero ahora no. La mujer se prostituye en el mismo cuarto donde sus hijos están durmiendo. ¿Qué clase de mar es esa? Aleluya. Parece increíble, pero eso pasaba. Yo tuve que decirle, ¿sabes qué? Tú eres una asquerosa. ¿Por qué es una asquerosa? Inmoral. Gloria al Señor. No respeta a sus hijos. Y son niños. Gloria al Señor. El fornicario era miembro de esta iglesia, ahora ya no va a ser nunca más miembro. Por sinvergüenza. ¿Quién vive? Eso se llama pecar deliberadamente. ¿Ya? Es el pecar deliberadamente. Gloria al Señor. Hay otros pecados que no son deliberadamente. Eso sí tiene perdón. Por eso dice acá, hay pecados que yo digo que no se pida, que es pecado de muerte. ¿Y a su nombre? A su nombre. Gloria al Señor. Dice, aleluya, ¿dónde estamos? Acá. Gloria al Señor. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. ¿Quién vive? El pastor no hablará de ti que haces lo malo porque te portas bien. Si eres miembro o miembro, haces lo malo, el pastor va a hablar, porque aquí dice la Biblia, el que peca, dilo delante de los demás para que los demás también teman. Eso me dice a mí. Al que peca, dile delante de los de la congregación. ¿Quién viva? En Hechos capítulo 10:38 dice, así como Dios ungió con el Espíritu Santo y poder a Jesús de Nazaret, y este anduvo haciendo solamente bienes. ¿Y qué más? Y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Sanando a todos los oprimidos por el diablo. ¿Quién es el que oprime? El diablo. ¿Quién es el que enferma? El diablo. ¿Quién es el que mata? El diablo. ¿Quién vive? Y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Aleluya. Y este andaba haciendo solamente bienes. Para que tengas el Espíritu Santo, tienes que hacer solamente bienes. Que el impío, el hijo del diablo, hable contra ti, no te preocupes. Lo importante es los frutos que tú tienes. Que van a hablar mal, van a hablar mal. El Señor Jesús lo advierte. Gloria al Señor. Que si a él lo aborrecieron, a nosotros también nos van a aborrecer. Gloria al Señor. Aleluya. Si el mundo os aborrece, sepan que a mí también me aborrecieron. Gloria al Señor.
Aleluya. Ustedes eran del mundo. Cuando eran del mundo, el mundo amaba lo suyo. Pero ahora ya no eres del mundo. Has salido del mundo. Eres pueblo de Dios. Aleluya. Dios te protege, te guarda. Aleluya. Pero te va a aborrecer el mundo. Aleluya. Si a mí me ha aborrecido, a vosotros también el mundo los va a aborrecer. Porque el maestro no es, el alumno no es mayor que su maestro. ¿Quién vive? Si a mí me han aborrecido, que soy el maestro, soy el Señor, a vosotros también los van a aborrecer. ¿Quién vive? Así que usted no se preocupe que le aborrezcan. Dele gracias al Señor. Aleluya. Para terminar, vamos a San Lucas, capítulo 21, versículo 25. Vamos a hablar sobre la venida de Cristo, que está bien cerca de la venida de Cristo. ¿Ya? Gloria al Señor. Vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios cuando Cristo venga. ¿Qué es lo que va a pasar? Y vamos a ver en qué días estamos viviendo. Esto que estamos viviendo ahora no es casualidad por si acaso. ¿Ya su nombre? ¿Ya encontraron? La venida del Hijo del Hombre. San Lucas, capítulo 21, versículo 25 adelante. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Y en la tierra angustia de los de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque los potencias, los cielos serán conmovidas. Eso es lo que dice el Señor Jesús. Eso es lo que está pasando ahorita. Es lo que está pasando. Gloria al Señor. Aleluya. Esto que está pasando en todo el mundo. Más bien demos gracias a Dios que aquí está pasando. Pero hay otros países que les va a venir, todavía no se ha venido. Argentina le va a venir a partir de abril. ¿Ya? En China ya están con las lluvias torrenciales. En Emiratos, en los Emiratos también están con la lluvia. En España hay lugares donde llueve torrencialmente. Eso no es acá nomás, no. Es una advertencia que el fin del mundo se acerca para que el hombre que quiere ser salvo mire a Dios. No busque que le ayuden, no, no, no. No mendigue pan. Vuelva hacia Dios. Reconozca que usted está haciendo lo malo, que se dejaba engañar por los hombres, está creyendo en la idolatría y eso te trae desgracia y maldición y muerte eterna. Pero si te arrepientes, Dios te perdona y te da vida y vida en abundancia. Y la Biblia dice que muchos no se van a arrepentir así nomás. ¿Cuándo se van a arrepentir? Cuando estén en angustia. En su angustia me buscarán, dice el Señor. En su angustia me buscarán. No todos, pero los que van a ser salvos, porque no todos que vivimos en la tierra vamos a ser salvos. La Biblia dice en Zacarías capítulo 13, versículo 8 y 9, que las dos terceras partes se van a perder. Esos son los que no es de Dios. Hay una humanidad que no es de Dios. Jesucristo ha venido a buscar lo que se había perdido, los que son de Dios, que se han contaminado con los que no son de Dios. Así es, así. Ya. Dice, gloria al Señor, la tercera parte se va a salvar y esta tercera parte que se va a salvar va a ser probada como la plata, fundida como el oro. Orará a Dios y Dios le oirá. Es lo que pasa acá, ¿Dios le escucha o no? ¿Dios le escucha o no? Así conocemos a Dios porque Él nos escucha. Aleluya, pero tenga cuidado también cuando pida algo. Porque un amigo católico que tiene experiencia con Dios, incluso lo utiliza para orar por enfermos y se sanan. ¿Quién vive? Pero el diablo es diablo. Aleluya. El hermano ha pedido 2 millones de dólares y ha ofrecido 500,000 para la iglesia. Buen propósito. Aleluya. ¿Quién vive? Gloria al Señor. Ya. Y el diablo lo ha escuchado, lo que él ha orado.
Ya, eso ya no es el primero que le pasa eso. Otro también igualito. Pidió un carro, ya. Aleluya. Por ahí le sale un sorteo, un carro. Te has ganado un carro, pero manda tanto a este número de cuenta para entregarte el carro con los papeles listos. Aleluya. Creo que sí llevó, pero el carro hasta ahora lo está esperando. Y hace años ya, ¿quién vive? El diablo lo escuchó. Ahora el hermano que hace el voto de 2 millones y ofreció 500,000 si es que Dios le daba. Y Dios le puede dar. No hay que creer que Dios no le puede dar. 10 céntimos o 10 millones para Dios es lo mismo. ¿Quién vive? Entonces el hermano ha hecho un voto de 2 millones y el diablo lo ha escuchado. Y ahí poco tiempo después recibe un mensaje que le van a dar una plata y el mensaje se le da a una mujer que era árabe y que tenía muchas platas porque se habían ido por ahí a hacer unas cosas y que habían juntado bastante plata y que sentía darle al hermano que está pidiendo los 2 millones de dólares. ¿Quién vive? Y cree que le ofreció algo de 100 millones. Aleluya. Ya, y después le mando otro mensaje que ya el dinero ya está embarcado para que le llegue a él. Y el hermano le pregunta, ¿y quiénes son los nombres del que traen? No le dice nada. ¿Cuándo va a llegar? Tampoco le dice nada. Después le mando otro mensaje, ya están por llegar, tienes que depositar 10,000 soles a esta cuenta. Peguen el dinero. ¿Quién vive? Aleluya. Tienes que depositar. Entonces él le contesta, si el Señor Jesucristo quiere que yo reciba, lo recibiré. Si no, pues no. Le mencioné al Señor Jesucristo, gracias a Dios por eso. Él no depositó nada. Oye, ya me di cuenta. Le digo, ese es el diablo que te ha escuchado el voto que tú has hecho y te quiere engañar. Para que deposite a una cuenta bancaria 10,000 soles. Usted nunca haga eso. Si Dios te da, Dios te va a dar. Y después que Dios te da, usted paga el voto. Pero Dios no te va a dar para que deposites plata al banco de una persona que tú no conoces. ¿Ya? Es que Dios dice, maldito el que se confía en el hombre. Es un hombre que te está ofreciendo y te quiere estafar. Usted no caiga en esas cosas. Aleluya. Pero lo endulzó, mejor todavía. El diablo es diablo. Ya para que suelte los 10,000 soles, la persona le dice, te estoy enviando 150 o 1,500 millones, algo así me dijo, o 1,500 millones o 150. Ya están por llegar los enviados y para que lo recibas deposita 10,000 soles a esta cuenta. Ya su nombre. Increíble el diablo. Que Dios te puede dar, pero Dios no te va a dar así. Dios te da de otra manera. Dios puede enviar a un ángel para que te dé. ¿Sabe usted eso, no? Yo conozco testimonios que Dios ha enviado ángeles en forma de persona. Gloria al Señor. El ángel toma cuerpo de persona, lleva y te entrega algo que Dios quiere dar. En Lima, cuando yo recién me convertí, había un hermano que amaba mucho a Dios, siempre estaba en la iglesia orando. Y no fue a cobrar porque tuvo que hacer un trabajo en la iglesia y no tenía nada para el siguiente día para su sustento. Él era jubilado, tenía que cobrar su jubilación para comprar las cosas para comer. ¿Quién vive? Pero el primero hizo las cosas de Dios. Y después llegó a su casa y le dice a su esposa, discúlpame que no he podido ir a cobrar para comprar las cosas, pero mañana voy a ir a cobrarlas. ¿Ya? Y la esposa le dice, ha venido tu amigo. ¿Qué amigo? No lo conozco, pero dice que es tu amigo. Gloria al Señor. Y te ha dejado 2 bolsas de comida. Todas bolsas seis grandes, llenas de diferentes tipos de comida. ¿Quién vive? Ya.
Y el hermano sale a ver quién es ese amigo. No había nadie. Y a lo lejos ve un ángel que está yéndose. Un ángel que está volando, lo ve en visión. Ese era el amigo. Porque la mujer no lo conocía. Dice que tú eres su amigo, que te conoces desde chico y te ha traído esto. Y acá están. Ahora él sale a mirar dónde está el amigo. El amigo no había, pero sí había un ángel lejos que iba volando. ¿Ya me ven? ¿Qué quiere decir eso? Que Dios utilizó a un ángel para que se convierta en hombre, así como en los días de Sodoma y Gomorra. Llegaron hombres. Lo recibió en su casa a hombres, no recibió ángeles. Si lo ve que son ángeles, se hubiera asustado. Tomaron forma de hombres, los dos ángeles. ¿Ya? Ahora, Señor, entonces eso acontece. Pues. Por eso le digo, Dios puede utilizar aún algún ángel o algún rico. Ahora, Señor, Dios sabe cómo hace las cosas. ¿Y a su nombre? Le digo esto para que usted no se confíe en el hombre. Pues. Hace un voto así, el diablo te va a adelantar. Pero ¿para qué te va a adelantar? Para engañar y beneficiar a los que son de él. Esos estafadores son hijos del diablo, que pueden arrepentirse y venir a Cristo Jesús y ser salvos. ¿Ya su nombre? Aquí el Señor Jesucristo está hablando de su venida. Entonces habrá señales en el sol, en la luna, en las estrellas y en la tierra, angustia de las gentes. ¿Eso es lo que hay ahora? Por el mar. ¿Qué pasa en el mar? Esta lluvia que viene en el mar, hay algo que se alborota ahí. Eso es acá. En Estados Unidos no hay que el mar se alborota. En Estados Unidos son, ¿cómo se llaman estos? Ciclones. ¿A qué ciclón? Estados Unidos no es ciclón. Gloria al Señor. Y eso pues agarra todo un país así, le da vuelta y camina. Donde agarra un pueblo, lo destroza. Destroza árboles, hace volar carros. ¿Ya su nombre? Aleluya. Eso es lo que está pasando. Antes no ha habido eso. Eso hay ahora. Otra señal, que la ciencia va a aumentar. Y por la ciencia vemos los aviones, donde la Biblia dice, los hombres correrán de un lugar para otro. Usted está aquí, mañana puede estar en Europa, pasado puede estar en Estados Unidos, otro lado, al otro día puede estar en China, porque hay medios de comunicación. ¿Y qué cosa es eso? La ciencia. La ciencia avanzará, la ciencia se multiplicará. ¿Quién vive? A su nombre. Y esas son señales del tiempo del fin. Aquí dice, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Ha llovido en el Perú, desde Tumbes hasta Ica, creo. ¿Ya? En Lima ha habido destrozos por ahí, por Chaclacayo, por todos esos lugares. Todos los pueblos que habían por ahí se volvieron ríos. Las casas caían. Qué terrible. ¿Y qué cosas las hacen los hombres? Desfallecen, pues. No saben qué hacer. Me quedé sin nada. Todas mis cosas están embarradas. Aleluya. Y algunos se los llevó el rey, por si acaso. ¿Quién vive? Increíble. Son tiempos finales para que el hombre mire a Dios. ¿Ya? Para que el hombre pida la ayuda de Dios, que él sí le puede ayudar desinteresadamente. ¿A su nombre? A su nombre. Versículo 27. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Verán al Hijo del Hombre. ¿Qué es este Hijo del Hombre? Jesucristo. ¿Que vendrá dónde dice? ¿A dónde vendrá? En la nube. Él no va a venir acá a la tierra. En la nube. Y allí en la nube va a enviar a sus ángeles
para que arrebate a su pueblo de los cuatro ángulos de la tierra. Los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos. En un abrir y cerrar de ojos. ¿Quién vive? Pero antes de eso va a haber un terremoto, y ese terremoto ya se anuncia, ya lo están anunciando los científicos, que va a haber un terremoto, y ese terremoto es el que habla aquí, que va a venir. ¿Para qué? Para que se abra los sepulcros, y los muertos en Cristo resuciten primero. Luego nosotros que vivimos seremos arrebatados. Para ser arrebatados, Dios va a enviar ángeles. Él va a estar en las nubes, de las nubes va a enviar sus ángeles para que recojan a sus escogidos. ¿Quién vive? Y el mundo se queda 7 años más. Pero ya no hay Biblia, ya no hay Espíritu Santo, ya no hay Evangelio, ya no hay Palabra de Dios. Por eso que en Isaías 55:6 dice: buscar a Jehová mientras pueda ser hallado, llamarle mientras tanto está cercano. Ahora está cercano, ¿ya? Pero esto cercano se va a terminar, la gracia de Dios se va a terminar. Todo tiene su principio y todo tiene su fin, dice la Biblia. ¿Quién vive? A su nombre. Que estas palabras le hagan reflexionar y busquemos más a Dios, vivamos en el temor de Dios, estemos como las 5 vírgenes prudentes esperando al Salvador. Amén. Dios bendiga a cada hermano, cada hermana. Vamos a poner de pie, vamos a agradecer al Señor. En mi soledad, Señor, te busqué. En mi soledad, Señor, te busqué. Pero mi Jesús su mano me dio. Pero mi Jesús su mano me extendió. Amén. Vamos a dar gracias a Dios por su palabra. Comienza así: gloria, gloria, gloria a Dios. Glorioso Dios y Padre celestial. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Míranos con piedad y con misericordia, Señor. Te pido misericordia, mi Dios. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Bendice a todos, Señor, bendice, Señor. A todos los oyentes de la radio también que nos están honrando con su sintonía. Bendícelos, Señor, y sálvalos, Señor. Hálos entender y comprender sabiduría y entendimiento de lo alto. Mi Dios, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, Señor. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Quiero